lo que te puedo decir es que en Epe hay un imaginario popular que hay que, como se dice ahora, deconstruir. La gente tiene una imagen de la empresa, siendo la empresa uno de los grandes capitales del estado provincial, de todos los santafesinos. Nosotros trabajamos un montón para que la empresa sea mucho más transparente a la gente, que tenga mucho más de gobierno abierto, que se generen mecanismos para que hasta tanto haya un organismo regulador, haya participación de las organizaciones, del tercer sector, del cuarto sector, etcétera. Y nosotros fuimos los que pusimos el tema de las audiencias públicas para cuando hay que, aunque no había una ley provincial, cuando hay que aumentar las tarifas, que haya una audiencia pública en la que todo el mundo pueda ir a escuchar, a mirar el expediente que presenta la empresa, a presentar sus disidencias, a poder decirlo públicamente. ¿Te acordás que fue un momento dificilísimo en cuanto a tarifas? Porque los aumentos tarifarios del precio mayorista, cuando había que trasladarlos, digamos, eran montos grandísimos que pusieron el foco sobre los temas tarifarios, lo cual está muy bien, porque creo que lo que la empresa tiene que hacer, y a eso apuntábamos siempre, es ser cada vez más transparente. En ese sentido, todos digamos, las instituciones de control que funcionan para la EPE, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, por el cual la EPE pasa todas sus actuaciones, tiene una gran importancia, y sería muy bueno que la gente lo supiera esto, porque la gente piensa que la EPE es una caja negra. Y esto no es así, no debe volver a ser así. Eso es lo que, digamos, la lectura que yo hago, lo que es la cuestión de la auditoría interna durante la gestión, durante mi gestión. Fue un organismo que funcionó muy bien. La auditoría interna, obviamente la gente dice, bueno, tengo dudas porque la auditoría es interna, pero justamente la gente que estaba en la auditoría interna era gente que ejercía digamos, su papel o su puesto en la función pública con mucha responsabilidad. De hecho, a partir de la auditoría interna surge se detecta una cuestión bastante difícil de explicar, pero que tiene implicancias sobre el sistema de salud que se aplica para alguno de los, o que se utiliza para alguno de los empleados de la empresa provincial de la energía o ex empleados en la ciudad de Rosario, que hizo que se hubieran un montón de actuaciones que por ahí, como son trámites tan difíciles de explicar, no las comunicamos lo suficiente, pero que hoy tienen que tener un fin, y que para eso sirven las auditorías internas, para detectar problemas, inconsistencias dentro de la misma administración, no solamente en las empresas públicas. Eso, las auditorías internas, cualquiera que fue algún bachillerato con orientación económica sabe que la auditoría interna es un organismo esencial y que esencialmente debe mantener su independencia. Así que la independencia, así como el Tribunal de Cuentas ejerce la independencia cuando hace el control, la auditoría interna también la tiene que ejercer. Y por eso creo que algunas decisiones que se pueden tomar, que uno dice, bueno, pero la persona que van a poner tiene todos los pergaminos y no es ilegal. Y bueno, pero tenés que fijarte en estas cosas, porque justamente la EPE No. lo que enfrenta es decir, la EPE no es la caja negra que todos piensan, no van a hacer negocios, nadie se va a lucrar con esto, es todo transparente porque es de todos. Creo que ese es el momento que enfrentamos y que al que todos los que vamos ejerciendo la función pública, teniendo a la EPE dentro de, digamos, de nuestras atribuciones, tenemos que cuidar que la EPE sea cada vez más transparente y más Ahora. cercana a la gente. Más transparente. Yo, ayer, si yo buscaba por el lado de la página web de la EPE el decreto de designación de esta persona, yo no lo encontraba, tenía que ir por otro lado. O sea, es cierto que hace 11 meses que nos tienen sin acceso a la información pública de la EPE, que son las designaciones, los contratos, los sueldos de los funcionarios. Todo eso era de acceso público, yo podía verlo, entraba a la página, ahora no puedo verlo. ¿Por qué no puedo verlo? Yo creo que ahora que hay un nuevo directorio, o sea, que se ha formado el directorio que digamos, se dejó atrás la época de intervención, es importante que se vuelvan a evaluar las publicaciones constantes, no solamente que haya un acceso, un link, y que te vaya derivando a tres o cuatro links diferentes, sino que haya un acceso directo a todo, sobre todo en lo que es las contrataciones de la empresa. Porque, como te digo, creo que en lo que tenemos que trabajar es en que la gente la pueda, en cierta medida, apreciar a la EPE,
y sacar ciertos fantasmas que hay. Así como cuando sucede un ilícito dentro de la empresa, también se pone todo a disposición, como sucedió con los robos de cables, con distintas cuestiones que se fueron descubriendo gracias a denuncias que fuimos recibiendo de la gente y se llevaron adelante y se terminaron las actuaciones y hoy están algunas en proceso. Creo que la gente aporta su granito de arena, digamos, mostrando las cosas que están mal cuando ve que desde la función pública o desde la dirección de la empresa ese es el mismo sentido, digamos, que se lleva. O sea, vos cuando ves que el otro te da el ejemplo, obviamente te da más fortaleza, más seguridad, confianza para hacer lo mismo. Y me parece que eso es todo esta última, digamos, todo lo que vos contaste ayer, etcétera, creo que no suma a eso. Más allá de si es legal o no es legal, la EPE tiene que poder mostrar todo, y eso es a lo que tenemos que llegar, porque obviamente en las grandes organizaciones siempre hay cosas que están muy bien, y gente que es muy buena y tiene mucha convicción en el laburo que hace para la empresa, como son la mayoría, y hay otra gente que, como en toda sociedad, no funciona tan bien o hace las cosas mal. Y no nos podemos, gente, no hay una capacidad de control en empresas tan grandes que sea inmediata, que vos te das cuenta de las cosas inmediatamente. Pero tiene que tener la confianza la gente de cuando va detectando irregularidades o cosas que cree que está mal, poder decirlo. Y creo que una cuestión que queda para discutir dentro de lo legislativo el año que viene es el proyecto de marco regulatorio de la actividad eléctrica en Santa Fe, no solo para la EPE, sino también para las cooperativas, y me parece que ahí va a ser interesante volver a generar consensos en que la empresa tiene que ser lo más transparente posible. Ahora, yo leo a la gente, dicen, no, porque los de la EPE tienen privilegio, los de la EPE hay que privatizarla porque hay un montón de gente. Digo, me parece que en ese imaginario que tiene la gente, digamos, hay como una ignorancia, y lo digo sin ninguna vergüenza, una ignorancia del proceso de inversión que hizo la EPE en los últimos años, del ajuste de las cuentas, de la transparencia, digamos, de la incorporación de un sistema de generación. Digo, a mí me da la impresión de que algunos prefieren que la EPE esté mal vista, y algunos siguen apostando a que el desprestigio de la EPE la convierta en una especie de peso, de carga para el Estado santafesino, ¿no? Sí, siempre eso ha funcionado en ese sentido, desprestigiar no solamente a la EPE, desprestigiar al Estado mismo, desprestigiar a la política. Creo que eso siempre le termina sirviendo, y en general es siempre decirle a los mismos. Pero, por ejemplo, para cuando hablan de los privilegios de la EPE o el peso que tiene la Empresa Provincial de la Energía para los santafesinos, nosotros hoy tenemos el ejemplo a nivel nacional de lo que son las empresas que están en su momento se privatizaron, que son de dueños sí, extranjeros, sí, incluso sí, sí, como de Norte y de Sur, que están pidiendo la escupidera, dice llanamente, a las cuales hace siglos que venimos subsidiando todos los argentinos, tanto en todas las gestiones, no solamente en esta gestión, ni en la gestión anterior, ni en la anterior, hace muchas gestiones que venimos subsidiando un sistema que se privatizó, pero que a la vez cuando las tarifas no le reportan a las empresas privadas lo que las empresas necesitan para funcionar, más allá de si es justo, si no es justo, sus ganancias, no ganancias, la cuestión es que el sistema no funciona porque estamos pidiendo subsidio todo el tiempo. Hasta hace muy poco, te diría hasta hace que se aprobó el presupuesto, de Norte y de Sur debían casi tanto como la Empresa Provincial de la Energía, un poco menos que la Empresa Provincial de la Energía, un poco menos que la EPE, pero también le debían al Estado Nacional, y a la vez le deben con al mismo tiempo, hoy tenemos subsidiado el 75% de la tarifa de la gente. Entonces, si con el 75% subsidiado encima lo debes, hay una situación que no está funcionando. El sistema con el que se privatizó en su momento no funciona en Argentina. Es como una discusión nacional, yo sé que no tiene nada que ver con, o tiene poco que ver con Santa Fe en este momento, pero en un momento va a haber que verla, porque no está funcionando tener que, entre todos, seguir subsidiando empresas privadas. Porque vos decís, bueno, en algún momento hay que subsidiar una empresa que es del Estado, tenés que apoyar, no sé, a YPF en algún momento, hace años, cuando YPF era un baluarte de la Argentina, es una cosa. Ahora que entre todos tengamos que subsidiar a las empresas de los grandes poderosos del mundo, y me parece que nos tenemos que dar esa discusión y poner a la EPE ahí
diciendo a la EPE en este momento y hace varios años, durante la gestión de Miguel Lisci, por lo menos no la subsidió el Estado provincial. Pero si hubiera que subsidiarlo, sostener su plan de inversiones porque hay una crisis, como en este momento sucede, o como podría haber sucedido en otro momento, bueno, pero por lo menos es una empresa de todos los santafesinos. Peor sería que tengamos que andar subsidiando una empresa privada. Que lo hicimos, por cierto, y lo hacemos muchas veces.